Dios hace cosas que a veces a uno le parecen media fuera de tono. Pero como decía el pastor Marcos, no ponga a Dios en una caja. Mire, nos hemos acostumbrado a que el culto se comienza con adoración y después se recoge la ofrenda y después se dan los anuncios y después se predica. El día que usted menos piense, Dios va a comenzar con la predicación y seguirá con el resto. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y tenemos que estar dispuestos a que Él haga eso. Las costumbres son peligrosas. Hay algo que he notado hace ya muchos años, y es la estrategia del enemigo de hacer todo normal. Yo no sé si usted me entendió. Porque lo normal ya no se nota. Lo normal no se nota. Ya pasa por desapercibido. Pero lo raro se nota enseguida. Yo espero que usted reciba lo que yo le... que llegue en su corazón la estrategia de las cosas, amados. Usted se levanta de noche en su casa, usted sabe dónde está todo, usted no tiene que tener luz prendida, usted va con los ojos cerrados, sale, mire, yo salgo a medianoche, yo voy al baño y entro y no tengo ni siquiera que abrir los ojos. Hasta el día que mi esposa mueva algo del medio. Ya usted se acostumbró, usted sabe que sale aquí, da 3 pasos, llegó a la puerta. Hermano, y la puerta está acá, abre, sale 4 pasos más y ahí está el baño. Pero el día que la perrita mía llegó y se acostó en el medio, frente a la puerta, yo abrí, pum, tropecé con ella. Entonces me caigo yo, llora ella y lloro yo también. Porque ya no es lo normal. No se acostumbre a que las cosas se hagan como usted cree. Dispóngase a que Dios haga en usted lo que Él ha decidido hacer. Amén. Aleluya. Abre tu Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses en el capítulo 4. Como iglesia en New Jersey, el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de un tema que yo espero que usted reciba como lo hemos recibido nosotros. Es la paz de Dios. Filipenses 4, 6 y 7. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, en esta carta le habla de muchos temas muy interesantes. Este capítulo 4 comienza con un problema entre hermanos. Y sigue el apóstol y después de esto les da un consejo y le dice, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es afable, así, 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 en esto pensad. Pero en medio de todo esto, él escribe, por nada. ¿Por cuántas cosas? Por nada. Estéis afanosos. Aleluya. Por nada. Se lee fácil. Se lee bonito. Pero otra cosa es vivir así. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios. ¿La paz de quién? De Dios. Que sobrepasa, que está por encima, que no hay ningún entendimiento que la conciba, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa, que está por encima de todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Mis amados, el mundo está en convulsión hoy día. Todo está sacudido. Mientras meditaba en todas estas cosas, me venía la adoración que hice: reinos antes firmes ahora tiemblan. Hace 2 años y medio atrás, el mundo comenzó a escuchar de algo que sucedió en una ciudad chiquita allá en China. Y la gente oía la noticia y decía, bueno, en China. En un par de semanas ya no era China, ya era el mundo entero. Y tenemos 2 años pasando inquietudes y vicisitudes, y la gente está temblorosa y atemorizada, y ya nadie cree en nadie, y todo el mundo sospecha del otro por algo que ni siquiera se ve, pero que se siente. 2 años atrás usted tosía y alguien venía hasta le daba por el pecho, le daba por la espalda. ¿Se acuerda? Respira, mijo, respira. Y usted está en aquel sitio y dice, ¡achú! ¡Dios te bendiga! ¿Cuál es la reacción hoy día? Usted tose. Ya lo miran. Y si estornuda, dejan el limpio. Todo el mundo, ¡fuf!, se desaparece. Porque ya tenemos en la mente otra cosa. Ya no es un estornudo. Ya es enfermedad. Y estamos viviendo en una situación de angustia, de afán, de incertidumbre. Y así está todo el mundo. Perdone lo que voy a decir, pero 2 años atrás esta iglesia hubiera estado repleta. Hoy se ven huecos por todas partes. Tenemos que estar constantemente, saqué la que no era, con la mascarita encima. Y nos encontramos con problemas porque uno quiere ponérsela, otro no quiere ponérsela. Y cualquier anuncio de que la van a quitar enseguida, todo el mundo comienza a tratar. En mi trabajo dijeron, no hay que ponérsela. Y la gran mayoría se la sigue poniendo. Estamos envueltos en una situación, amados, de la que por más usted quiera, está presente. Está ahí. Y mucha gente está nerviosa. Hay personas que prefieren renunciar al trabajo que regresar a las oficinas. Y no es simplemente porque ya se acostumbraron a estar en casa. Muchos se han acostumbrado a estar en casa y gloria a Dios por los que están en casa. Mis hijas trabajan de la casa. Amén. Ojalá yo pudiera hacerlo. Pero no he podido coger ni un día porque mi trabajo tengo yo que estar allí. Pero hay tantas cosas, amados, que nos mantienen en sosiego, que nos tienen en angustia, que nos tienen afanados. Y estamos viviendo en un mundo que está lleno de toda clase de cosas. Un mes atrás nadie sabía de guerra, de repente se armó un problema en Ucrania y esto está afectando a todo el mundo. Usted va al supermercado y lo que antes le costaba $1 ahora está a $2.50. Usted iba al supermercado y hacía su compra y salía de allí con 7 y 8 bolsas con $10. Ahora, digo, con $100. Ahora gasta $100 y trae 2 bolsas. Y compra lo específico porque no puede comprar más nada. Hasta ahora tiene que comprar hasta las bolsas. Si no lleva la suya. Usted va a la gasolinera y hasta duele pararse en la gasolinera. Oiga, yo fui a echarle gasolina a mi carro la semana pasada y yo llenaba el tanque con $27, $28. Le dije, llénalo. Y cuando la bomba hizo ¡tum!, que terminó, miré $47. ¡Wow! Y todo el mundo está quejándose. Está pasando de todo. Pero ¿qué de tu vida, hijo, hija de Dios? ¿Cómo te desenvuelves, hijo, hija de Dios? ¿Cómo estás viviendo, hijo o hija de Dios? ¿Estás en la misma zozobra que está el mundo? ¿O estás confiando en el Dios que te dijo, yo estoy contigo donde quiera que vayas? Paz, según el diccionario, es una relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. De acuerdo al diccionario, eso es lo que se conoce como paz. Cuando hay una buena relación sin enfrentamientos ni conflictos. Pero el apóstol escribe acerca de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Seguí buscando más descripciones de paz y no fui a un diccionario bíblico, estoy leyendo el diccionario común y encontré una que dice: es el estado de quien no es perturbado por ningún conflicto o inquietud. El estado de quien no es perturbado por ningún conflicto o inquietud. Eso también es paz. Y yo prefiero que mi paz, aunque me gusta no tener conflicto con nadie, pero usted sabe que cada cabeza es un mundo y todo el mundo piensa diferente. Y lo que a usted le gusta no le gusta al otro. Y si usted se para aquí, el otro dice: ¿por qué te paraste ahí? Y usted sabe cómo son las cosas. Pero yo prefiero que mi paz sea aquella que no importa qué perturbación o qué inquietud esté a mi alrededor, yo pueda estar sin ningún problema. Esa es la paz de Dios, que a pesar de la situación, a pesar de lo que se mueve, a pesar de lo que está sucediendo, a pesar de que se mueve el viento, que se mueve la barca, que se mueve todo lo demás, usted está en medio de todo eso en paz. ¿Alguno de ustedes ha estado en un avión que tiene defectos? ¿Ha estado? ¿Cómo se siente usted cuando llega aquella voz de un capitán con toda la calma del mundo, que dice: damas y caballeros, el capitán hablando, quiero informarles que estamos teniendo problemas con uno de los motores del avión? Y hasta allí usted escuchó el mensaje. Porque lo primero que se escucha es ¡guay! Y por allá, Dios mío, ay, ay, y alguien se desmaya por el estilo. Y si usted anda en el avión que andaba yo, salieron todos los remedios habidos y por haber: alcohol, que berrón, que si aquello, que si lo otro, hay gente desmayándose y ya usted sabe. Habían comenzado a dar la comida y se la quitaron a todo el mundo. Y ya usted sabe, la gente preocupada y todo el mundo. Yo estaba sentado en una ventana y lo estaba mirando para abajo. Se devuelve el avión después de una hora de vuelo. Se regresa, aterriza. Cuando aterrizamos, esa pista estaba llena de bomberos y ya usted sabe, todos los equipos de rescate. Nos desmontamos. Yo me siento ya en una mesa. Estoy leyendo algo, escribiendo algo. Y me pregunta una persona: ¿qué tú tienes sangre? ¿Tú no tienes sangre en las venas? ¿De qué tú me hablas? Y aquí está todo el mundo gritando y alborotado, y tú allí sentado mirando por la ventana como que estás en un paseo. Digo: hermano, mira, hay dos cosas. Primero, estamos en el mismo tubo. Si va para abajo, nos vamos. Y segundo, yo sé en manos de quién yo estoy. No, pero tú estabas ahí. Yo estoy confiando en Dios. Si Dios dijo hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Pero si es su voluntad salvarnos, mire, aunque nos metamos en el agua, allí me salva Dios. Tranquilo. Nos montamos otra vez en el avión, arrancamos de nuevo a la media hora, el mismo problema. Ahora es que había gente desmayándose y gritando y haciendo de todo. Usted se ríe, pero si usted está allí, ahí no hay risa. La cosa es seria. Amado, muchas veces juzgamos a los demás de acuerdo a lo que pensamos, pero cuando nos metemos en sus zapatos, entonces que la cosa es diferente. Hermano, ¿por qué usted está así? La Biblia dice. Y le estrellamos la Biblia en la cara a la gente. Y le tiramos todas las recetas habidas y por haber. Usamos la Biblia como si fuera el libro de recetas que va a resolver todos tus problemas. Pero este libro no es un libro de recetas, es un libro lleno de experiencia de gente que vivió la vida de Dios y a quienes Dios hizo pasar por muchas cosas para que nosotros hoy podamos confiar en el Dios en el que yo confiara. Dios llamó a un profeta desde chiquito. Le dijo: mi embrión vieron tus ojos y yo te hice nacer. Y el profeta le dijo: no, yo soy un niño, no, ¿cómo? Y Dios le dijo: no, donde yo te mande tú vas a ir, y lo que yo te diga tú vas a hacer, porque yo te elegí a ti como profeta para las naciones. Ay, si Dios le dice a usted eso, amado, ¿cómo se pone usted? Enseguida: ministerio fulano de tal, el profeta para las naciones. Usted sabe que es así. Pero este hombre fue enviado por Dios a una misión no muy agradable. Se echó todo su ministerio profetizándole a un pueblo al cual le decía: entréguense en manos de sus opresores. Dios dice: entréguense en manos de Nabucodonosor. Y todos los demás profetas decían: ese es un mentiroso. Y Jeremías seguía predicando lo que Dios le decía. Y el pueblo en contra, los profetas en contra, el rey en contra, todo el mundo en contra. Y a quien usted quería defender está ofendiéndolo a usted. Y no solamente eso, sino que en medio de todo eso, Jeremías se encontró en un estado que llegó a deprimirse bastante. ¿Cuántas cosas preciosas hay en los libros de Jeremías? ¿Cuántas frases que usamos a cada rato? Porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, porque como más alto es el cielo que la... Y por ahí muchos otros. Pero las cosas que le pasaron a Jeremías, mi amado, ninguno de nosotros quisiéramos estar por ahí. Perdone, pero si nos pasara lo mismo, quizás estuviéramos corriendo por otro lado. Pero no importa donde tú te metas, no importa donde corras. El salmista dijo: si me voy allá, allá estás tú. Si me voy abajo, allá estás tú. Donde quiera que me meta, allí tú estás. Y hemos salido huyendo muchas veces, porque muchas veces no creemos que es que Dios me está metiendo por ahí. Oh, si es una bendición, ahí sí. Pero cuando me están machacando, ahí no. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, escribe: me hiciste de todo. Capítulo 3 dice: yo soy el hombre que ha padecido bajo el látigo de tu castigo, de tu brazo. Me has abofeteado. Quise irme por aquí, me cercaste, me quise ir por allá, me pusiste otra cerca, quise hacer esto, me lo impidiste, no pude hacer absolutamente nada. Cuando quise hacer, me cogiste la cabeza y me la arrastraste, me rompiste los dientes, me hiciste de todo. Ese es el profeta de Dios. Y dice: yo estoy aquí angustiado. Y eso lo guardo en mi alma. Perdónenme, amados, pero muchas veces nos creemos que las cosas pasan y eso no dejan huellas. Muchos hemos cometido el error de creernos que sabemos más que Dios. Y hemos hecho cosas por encima de las que Dios nos ha dicho. Y cuando nos va mal, le echamos la culpa a todo el mundo, menos a mí. Y el primero que se la lleva es Dios. No sabiendo que en todas esas cosas la mano de Dios está obrando para llevarte exactamente donde Él quería que tú fueras. Como miembro del ejército me tocó una vez hacer un entrenamiento para unos tanques de guerras. En aquel tiempo los M1, que eran los tanques nuevecitos, los estaban llevando a Europa. Y estaban entrenando un grupo para procesar los tanques nuevos. Entonces nos mandaron a la escuela. Eran como ocho personas. Y eso envolvía muchas cosas, porque no solamente tenía usted que procesar los tanques que venían, asegurarse de que todo estuviera bien, de que todo estuviera trabajando bien, sino eso implicaba que por el hecho de que nos iban a mandar a otro lugar, nos iban a pagar como un 20% extra. Y usted sabe cómo somos nosotros. Si nos dicen te van a dar un dinero, ya usted planeó cómo hacerlo. Usted llenó su income tax y cuando le dijeron que iba a devolver tanto, ya usted hizo el plan enseguida de cuándo lo iba a gastar, y todavía no lo tiene, ya lo gastó. Muchos hasta cogen un préstamo por lo que le van a regresar, y ya gastaron el dinero y todavía no se lo han dado, pero ya lo gastaron. Nosotros somos así, amados. Tan pronto me dijeron, mira, tan pronto termine esa clase, van a ese grupo, va a ser llevada a este lugar y allí van a recibir los tanques que vienen nuevos. Y ustedes tienen que armar todas las cosas, asegurarse que todo esté bien, y después lo van a aprobar y le van a dar un 20% por encima de su sueldo, más algo más por la comida y el alojamiento y bla, bla, bla. Entonces yo calculé y dije, bueno, son tantos al mes de más, se lo mando a mi vieja para que esté bien. Vamos a la escuela. A la semana de estar en la escuela comienzan a salirme muchísimas cosas en la cara. Parecía como que se vació un nido de mosquitos encima de mí. Voy al médico y el médico me dice, ah, parece que los mosquitos te cogieron cariño. Cómprate este jabón y lávate, qué sé yo qué. Al otro día estaba peor. Regreso al médico y me dice, ups, tú tienes varicela. Para el hospital. Me mandan a un hospital, me aíslan allí por una semana. Salgo de allá, cuando regreso a las clases me dicen, lo siento, tú perdiste ya una semana de clases, no puedes continuar, así es que bye bye. Y en un segundo se arruinó todo el sueño del dinero que yo le iba a mandar a mi mamá. Y me dolió muchísimo. Sucede que una semana antes de ir a la clase, uno de mis compañeros de habitación le dio varicela y lo mandaron a la habitación, no lo mandaron al hospital. Allí comencé yo a echarle culpa al médico por haber mandado a ese muchacho para el cuarto en vez de para el hospital. Que por el médico y por este muchacho yo perdí esa oportunidad. Que aquello, que por allá, y me quejé muchísimo. Mucho me quejé. Y no fue hasta pensando en todas estas cosas y preparando unos mensajes, porque comencé con uno y ya van 6, acerca de la paz de Dios con la iglesia de New Jersey, donde me di cuenta que todo esto estaba en las manos de Dios. Primero, si me hubiera graduado de esa clase y hubiera participado de eso, no hubiera podido salir del ejército cuando salí. Me hubiera quedado en Europa porque era mucho el trabajo que había que hacer. Y cuando usted tiene experiencia en la milicia, no lo dejan salir. Si lo necesitan, no lo dejan salir. Aunque su contrato se venció, se lo alargan obligado. Y yo meditando en todo esto me di cuenta, primero, no hubiera podido salir. Si no salgo, no conozco a mi esposa. Porque la conocí en el lugar donde fui a trabajar después que salí del ejército. Si no conozco a mi esposa, no nacen estas princesas. Si me hubiera quedado en el ejército, hubiera estado alrededor de un montón de gente que eran de conducta depravada, por donde usted lo mire. Y usted no tiene idea de lo que influye un grupo que está constantemente a su alrededor. Y las cosas en las que yo podía haberme envuelto. Primero, yo estaba en Alemania. En Alemania allí la prostitución es legal. Allí los muchachos cobran hoy y mañana no tienen ni un centavo, porque agarran su sueldo enterito y se van para los prostíbulos. Allí lo desperdician todo. Y vienen a los 2 días, no tienen ni para recortarse. Eso es nomás un ejemplito de las cosas que suceden allí. Beben, que usted no tiene idea. Drogas por doquier. Y yo miro la mano de Dios salvándome de todas esas cosas. Pero eso lo veo ahora. Si hubiera seguido allí, no estuviera aquí ministrando. ni tampoco fuera ministro de Dios a favor de sus hijos, como lo fui por 15 años, ni tampoco a favor de la iglesia en la que estoy pastoreando ahora. Amados, Dios tiene control de todas las cosas. Pero solamente lo vas a ver cuando estés envuelto en la paz de Dios. Meditaba hoy, mientras estaba trabajando, porque me pusieron a trabajar el día entero. Acabé de trabajar a las 4:10 de la tarde. Y estaba allí corriendo. ¡Ay, que voy a llegar tarde! Y Dios me dijo, ¿y tú no vas a ministrar de paz? Paz. Sí, así me lo dijo. Tú no estás hablando de paz. Paz. Y total, salí a la misma hora de siempre, aunque acabé de trabajar muy tarde. Y llegué a la misma hora de siempre. Aquí estamos. Mirando en todas esas cosas, mientras estaba buscando unas herramientas y iba por aquí, iba por allá, me vino a mi corazón lo siguiente. El que escribió estas epístolas, y la gran mayoría de las epístolas que hay en el Nuevo Testamento, las escribió Pablo, las escribió de la cárcel. Un hombre preso, un hombre encerrado, un hombre metido en calabozos, un hombre que no estaba en sus mejores condiciones, escribe que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y mientras meditaba en estas cosas me vino un pensamiento. Y Dios me dijo, y se lo repito, fíjate lo que yo hice con mi siervo Manolo. Me puse a meditar en eso. El último mensaje que nos predicó acá nos habló acerca del Dios que te cuida. ¿Se acuerda? Salmo 121. No se dormirá el que guarda a Israel. En New Jersey, su último mensaje fue para con nosotros cómo protegerse del COVID. Fue su último mensaje para nosotros. Me acuerdo como ahora, después del servicio, cuando terminó el mensaje, repartimos aceite a todo el mundo para que ungiera sus casas, para que ungiera su familia. Yo todavía tengo mi aceite en mi casa. Yo lo uso cada vez que tengo que salir para ungir, lo uso. Amados, y 2 semanas después el Señor se lo llevó. Y usted dirá, wow, pero qué cosa, mira, él que dijo, él que... No, amado, su palabra sigue. Lo que predicó sigue. Lo que habló sigue. Y seguirá. Porque esa es lo que Dios hace. Trae paz en medio de lo que pasa. Y nos ha dado un ejemplo y ha seguido ministrándonos hasta hoy día. Sigue ministrando. Esa palabra a mí no se me ha olvidado. Ninguno de los dos mensajes. Y en el mensaje que nos dio acerca de cómo vencer todas estas cosas, estaba estar en la paz de Dios. Por eso, mi amado, por eso, no es solamente leerlo, es experimentarlo. Por eso Dios nos hace pasar por muchas cosas para que entendamos que no importa lo que tú mires, lo que veas, lo que no veas, lo que te sientas, lo que te moleste, lo que tú no crees que viene de Dios. Si Dios está contigo, todo lo que te pasa a ti está en las manos de Dios. Jeremías estaba quejando. Me cerraste todas las vías. No me dejaste hacer nada. Lo que quería hacer me lo bloqueaste. Me metiste por aquí, me metiste por allá. Y estaba dolorido el hombre. Léalo, Lamentaciones 3. Dice, yo estoy adolorido. Pero se para. Dice, pero esto meditaré en mi corazón. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Es que, hermano, me está pasando esto, estoy sufriendo así, me pasa aquello, la gente no me quiere, me desprecian, me tildan, me va, babá, 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 babá. Y Dios dice, paz. Paz. Ay, si usted supiera. El que tiene que saberlo, lo sabe. Y es el Dios que prometió estar contigo donde quiera que tú vayas. Cuando pases por las aguas, no si pasas, No si pasas, es cuando pases. Yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego, no si pasas por el fuego, cuando pases por el fuego, porque todos vamos a pasar por algún fueguito, sea del tipo que sea. Por algún fuego pasamos. Pero en el fuego, allí también Él está. La llama no arderá en ti, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. ¿Cuántas promesas usted ha recibido de sus amigos, de sus conocidos, de sus familiares, de los que más te quieren? No te preocupes, yo me encargo de eso. Y en el momento de la verdad, parecen hormigas que le echan agua. Nuestros jóvenes son inculcados y son llamados y son atraídos por las gangas. Esos son los que te van a proteger. Y cuando comienza el problema, el único que no se presenta a verte a la cárcel es aquel que te dijo que ese era tu hermano. Allí aparecen tu mamá y tu papá a llorar contigo, pero aquellos que dijeron que iban a estar defendiéndote, que te protegían, por ningún lado. Al contrario, están ellos también metidos en la cárcel. ¿Cuántas cosas nos suceden? Amados, mira a su alrededor. Lea las noticias. ¿Qué usted lee? Las cosas buenas. Todo lo que se ve es crímenes, violencia, de todo. Y peor, la falta de moral que hay donde debería de haberla. Cuando usted era niño y le decían, ven que te voy a contar un cuento, y les leían una de esas historias, usted siempre veía algo favorable. Terminaban con el bien venciendo el mal. Siempre terminaba algo positivo. Hoy día la gente que representaban eso representan todo lo contrario. Usted envía a sus hijos a la escuela y en la escuela están supuestos a darle educación, a enseñarle las cosas básicas. Hoy le enseñan de todo menos lo que tienen que enseñar. Perdone, pero los muchachos hoy no saben ni leer ni escribir. Se gradúan de colegio y no saben ni siquiera firmar su nombre. Esa es la realidad. Si son deportistas, mire, lo pasan de grado para que sigan jugando. Las universidades los van y los reclutan y les dan una de dinero que usted no sabe y le pagan una educación. La hija mía debe más de 130 y tantos mil dólares de préstamo de su educación, y a ellos se lo dan gratis porque juegan un deporte. Desperdician todo ese dinero y salen de allí con un título. Hasta doctores le llaman y no saben ni escribir su nombre. Y hoy día las escuelas se están dedicando a todo menos a enseñar a sus niños. O le enseñan muchas cosas que no tienen absolutamente que ver con 2 más 2 son 4, ni 2 por 3 son 6. Ahora están enseñando a niños de 6, 7, 8 y 9 años acerca de cosas sexuales. Perdóneme, pero ¿qué es eso? Eso es lo que le están enseñando. Preferencias sexuales, identidad sexual, nombres, qué yo qué. ¿Qué tiene eso que ver con lo que ellos fueron a la escuela? De nuevo, como le decía al principio, le quieren hacer todo eso normal. De modo que usted ni se dé cuenta, ni tampoco se preocupe. Pero yo le insto, amado mío, métase con Dios, ore a Dios, busque a Dios, interceda por sus muchachos, interceda por las escuelas, interceda por esta nación, interceda a favor de sus hijos, mi amado, no se descuide. A usted lo invitan, a usted le mandan esas cartitas allí que dicen que van a haber una reunión de padres y maestros, usted lo ignora. Y allí están programando todas las cosas que le van a inculcar a sus muchachos. Y yo no le estoy diciendo esto porque usted vaya a pelear, no, no. Sino para que allí usted sea la luz, para que allí usted sea la sal, para que usted sea el baluarte de la verdad. Que diga, eso no se lo van a enseñar a mi hijo. Porque hoy en las noticias están muchos que están peleando y hacen unos shows terribles. Y son cosas a base de política. Usted no tiene que hablar de política, usted no tiene que insultar a nadie. Pero usted puede representar a sus hijos dignamente. Amén. Recuerdo a mi casa, me mandaron. Sus hijos llegan a su casa con un folder lleno de papeles, ¿verdad? Y usted agarra los papeles y ¿cuál es la tarea? Y eso lo mira y el resto para las basuras. Pues cuando llegaban esos folders a mi casa, allí chequeábamos todo. Y me encontré allí con una cartita que decía, a sus hijos le van a dar una charla acerca de educación sexual. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces quería que usted firmara para aprobar. Y si usted no la manda, pues la aprobó. Pues yo escribí otra carta y se la puse junta con esa, llévasela a tu maestra. Y le dije, quien tiene que enseñar a mis hijos de educación sexual soy yo. Y averigüé quién era el conferencista. El director del estado de New Jersey de Planned Parenthood. Asociación cuyo único motivo son abortos. Él le va a llevar a mis hijos educación sexual. O va a enseñarle a que hagan de todo y después cuando metas la pata, mira, aquí está mi tarjeta, llámame. Le dije, no, mis hijos no van a participar de eso. Si alguien tiene que enseñar a mis hijos, soy yo. No ningún sinvergüenza. Y le mandé la carta. Y parece que muchos padres allí se enteraron y comenzó todo el mundo a protestar y acabaron con la cosa. Yo no tuve que armar un problema allí ni a decirle nada. No, simplemente dije, no, mis hijos no van a participar. Se acabó. Perdone, pero si usted no cree que sus hijos están a cargo suyo, entonces van a estar a cargo de la escuela. Si usted no cree que usted tiene que ver la vida de sus hijos, entonces el gobierno va a tomar control de sus hijos. Y le van a enseñar a sus hijos las cosas que usted no quiere que le enseñen. Y después usted va a pagar las consecuencias por no haber estado vigilante a lo que se está haciendo. Y Dios te ha llamado a ti a hacer luz donde quiera que vayas. En paz, en paz. No tiene que armar una guerra, no tiene que armar una guerra, no tiene que armar un pleito, no tiene que, no, en paz. Recuerdo cuando la mayor de las tres mías llegó a mi casa un día y me dijo, papi, yo no vuelvo a la escuela. Ah, muchachita, ¿cómo tú vas a decir eso? Tranquilo. Y la mandé al otro día. Volvió llorando y me dijo, no regreso más a la escuela. La calmé. Al tercer día me dijo, aunque tú me mates, no regreso a la escuela. Entonces allí la cosa está seria. Pedí una cita con el principal. Me dijeron que ese no es el procedimiento, que yo tengo primero que hablar con los maestros y después. Digo, pues, ¿a qué hora voy a hablar con el maestro? Me llama la maestra y me dice, no, porque su esposa llamó aquí, dijo que era el principal, que no era yo, que si yo qué. Digo, no, no, yo hablo con usted, tranquila. Porque el problema era con ella de todas formas. ¿Cuándo nos vemos? Dice, mañana a las 7:30. A las 7:30 estoy allí. A la media hora me llama el principal, que supuestamente nunca estaba. Y me dice, me enteré que hubo un problema con Elizabeth. Y le digo, bueno, problema, no sé si es problema o no. Simplemente ella se me está quejando de algo y yo quiero resolver esto. Porque una niña que está en primer grado me dice que ni que yo la mate vuelve para la escuela. Entonces hay un problema grande. Y el principal me dice, bueno, si usted quiere venir hoy, digo, ¿a qué horas? Yo estaba en Manhattan trabajando. Yo vivo en New Jersey. Me dijo, a las 12 de la tarde. Ok, agarré para mi casa. Salí del trabajo, me fui a mi casa. Me bañé, me puse un traje entero, brillé mis zapatos. Sí. Y le digo esto no para que usted se ría, sino para que usted sepa que cuando usted va a la escuela, usted está representando a sus hijos. ¡Preséntese! No vaya como decimos los dominicanos, como un tigre. ¡Cámbiese! Usted va a representar a sus hijos. Me puse un traje completo de 3 piezas con corbata y todo, zapatos brillantes. Llegué allí 5 minutos antes de tiempo, no se aparezca media hora después. Abre la secretaria, sí, yo soy fulano de tal. Oh, sí, lo está esperando, pase. Hablé con él, mandaron a buscar a la maestra. Hablé con la maestra, después llamaron a la niña, se resolvió el problema. Eso hace más de 20 años, que 23, 24 años atrás. Hasta el día de hoy yo veo a esa maestra en la calle y me reconoce. Y me llama señora Abreu. Yo no fui a discutir ni a armar un pleito. Yo fui a representar quien yo soy y a representar a mi hija. Amados, la iglesia se ha envuelto en todo, menos en representar lo que debe ser la iglesia. La palabra dice que nosotros somos baluarte de la verdad. Y la iglesia hoy día se ha prestado a de todo menos a eso. Envuelto en protestas, envueltos en toda clase de disparates. Y el ejemplo que tiene que dar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Perdóneme, yo no vine aquí a sermonearle a usted acerca de sus hijos ni nada de eso. Pero cuando Dios habla, Dios habla. Y yo quiero que usted entienda, amados, que todo esto es parte de estar en paz con Dios. Porque esos hijos que usted está levantando hoy son la iglesia que va a estar aquí mañana. Y ellos necesitan ver en usted un ejemplo, no algo a echar a un lado. Yo estuve dando clase a los jovencitos por 15 años y me dolió muchas veces cuando alguno de ellos venía a mí a hablarme de su papá y me decía, sí, en la iglesia es un santo, pero en la casa es otra cosa. Y entonces ahí yo no tenía más nada que bajar la cabeza y decirle, I'm sorry, consolarlos y darle consejo. Pero amados, estos niños necesitan ver algo diferente en la casa de Dios. Necesitan ver algo que no es igual a lo del mundo en la casa de Dios. Necesitan verte a ti viviendo tu vida en paz y no como está todo el mundo. No viviendo en zozobra, no viviendo en tanta... No es que no te preocupes, perdóneme, nosotros somos humanos. Pero hay algo superior en nosotros, amados. Está la paz de Dios que sobrepasa, oiga, sobrepasa todo entendimiento. Hemos vivido en la iglesia de New Jersey 9 meses con una familia, amados, que vinieron a presentar su embarazo. Me acuerdo como ahora, el domingo que vinieron. Oramos por ellos y declaramos muchas cosas acerca de ese embarazo. Y a las 2 o 3 semanas comenzaron las noticias, comenzaron los diagnósticos, comenzaron los médicos a decir aborten, aborten, aborten. Y se lo dijeron no menos de 4 veces. Y cada vez que iban a hablar con uno, el mismo determinación, aborten porque no hay nada. Pero ellos se mantuvieron viendo al invisible. Y en medio de todo lo que se determinó, ellos mantuvieron su fe y siguieron para adelante. Y hace una semana, 2 semanas va a ser, nació la niña. Le dijeron que no iban a nacer, nació. Que no iban a tener pulmones, está respirando. Que los riñones no servían, ahí está orinando. Que si aquí, que si allá, que si lo otro, que si para acá, que si por allá, que si lo otro. Amados, ahí está la niña. Y le dije, cuando la traigan a presentarla, perdóname papá, pero no eres tú quien la va a levantar, la voy a levantar yo. Pero he visto una familia mantenerse en paz en medio de toda determinación en contra. ¿Qué estás tú pasando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué te han dicho? ¿Qué se ha levantado contra ti? ¿Qué hay? ¿Has perdido toda esperanza? ¿Ya no ves nada posible? Todo lo que tú has visto y lo que esperabas y lo que anhelabas y lo que planeaste se ha ido por la borda. Se hunde la embarcación contigo y todo encima. ¿Quién te metió en la embarcación? Noé fue instruido por Dios a construir un arca. Tremendo, tremendo barquito. Lea las dimensiones, amados. Ustedes que juegan fútbol, ese barco era 1,5 canchas de longitud. Y la altura, y la anchura, y todas las cosas. Y Dios le dio instrucciones a ese hombre de absolutamente todo. Calafateada por dentro y por fuera. Tantos pisos, tanto la ventana donde tenía que ponerla, la puerta donde tenía que ponerla. Y hasta le dijo el día que iba a acabar todo. Le dijo, Trajo los animales, vamos a esperar 7 días más. Y con todo y ver toda esa colección de animales, nadie ni por curiosidad se presentó al arca. Y a los 7 días Dios cerró esa puerta y comenzó a suceder algo que nunca había sucedido antes. Dios le dijo a Noé, va a llover. Nunca había llovido. Y va a llover por 40 días. Y se va a inundar todo y va a perecer toda vida. Usted lo lee ahora. Y hay mucha gente que duda de todo y pone pero si por acá, que eso era imposible, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Usted lo lee ahora y usted ha visto llover. Y usted ha visto inundaciones. Pero para una persona que nunca ha visto nada. Confiar que quien le estaba hablando iba a hacer todo eso. Usted sabe las veces que estoy seguro que Noé fue causa de ridículo. ¿Que tú estás haciendo qué? ¿Para qué? ¿Qué va a suceder qué? ¿Llover qué es eso? Y de esa categoría de lluvia. Nah, tú estás loco. Pero él seguía, él seguía. Él seguía. Corta el árbol, dobla el árbol, pon allí, martilla por acá, sigue haciendo. Porque él sabía a quién le habló. Él estaba confiando en quién le habló. Él va a hacer lo que dijo porque yo sé quién es él. Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y el día que se cerró esa puerta y comenzó a llover, entonces comenzó la gritería. Hay una película que se llama 2012, que está basada en un calendario de los mayas, que si yo qué, que se iba a acabar. Y en esa película hicieron, le llaman arcas también, unos botes allí en China, en un sitio. Y cuando comenzaron a cerrar esa puerta, mi hermano, usted mira esa película y usted ve la cantidad de gente que quería entrar, cayéndose por todas partes, pero ya las puertas estaban cerradas. Yo me imagino cuando comenzaron a caer esas gotitas de agua. Quizás alguno le dirá al vecino, deja de estarme tirando agua. Y comenzó a caer más, y comenzó a caer más. Y cuando comenzó a subir esa agua, y esa arca se comenzó a mover. Allí habían 8 personas que habían sido puestas allí por la misericordia de Jehová. Lo bonito del caso es que Dios nunca le dijo a Noé, ponle un timón al arca. Nunca le dijo, ponle un timón. Noé no tenía brújula ni un puerto donde llegar. Noé no tenía timón para dirigir, ni vela para coger el viento. Estaban allí con todos esos animales por días, por meses, siendo llevados de aquí para allá, tirados por allá. Yo me imagino el olor grato que había en aquel lugar. Ese perfumito. Pero usted sabe lo que hizo Noé. Siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. Dios le dijo, mete comida para los animales. Y él metió comida para los animales. La Biblia no dice cuánto, pero él metió comida. Noé y esos animales duraron en esa arca 1 año, hasta el día que Dios abrió la puerta y salieron. Pero durante todo ese año, lo único que mantuvo a Noé y lo único que mantuvo toda esa arca, llegando y flotando y llevando a donde era la palabra de Dios. La Biblia dice que llegó un momento que Dios se acordó, no porque se había olvidado, sino porque llegó el momento de actuar. Y muchas veces, amados, estamos navegando en nuestras cosas y creemos que Dios se olvidó de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene propósito con cada cosa que sucede en tu vida. Absolutamente cada cosa que sucede en tu vida. Y cuando llega el momento preciso, Dios se va a meter contigo en la barca. Juan cuenta en el capítulo 6 acerca de aquel momento cuando Jesús envió a sus discípulos en la barca y él se quedó atrás orando. Y dice que de lejos él vio que ellos estaban luchando en la barca. Está en Juan 6:16. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Si usted se va al libro de Mateo y lee la misma historia, dice que aquel viento se hizo tal que ellos estaban remando con todo lo que tenían y la barca se hundía. Y la tormenta parecía que iba a acabar con la barca. Y ellos estaban luchando. Yo les digo, amados, recuerden, los que estaban en esa barca no eran gente que decidieron darse un viajecito en bote. Eran pescadores expertos, por lo menos 4 de ellos: Pedro, Andrés, Juan y su hermano Jacobo. Eran pescadores, eso era su oficio. Ese era el sitio donde ellos pescaban todo el tiempo. Ese era el mar que ellos pescaban todo el tiempo. Y ahora se levanta esta tormenta y no pueden hacer absolutamente nada. Pero de repente Jesús vino caminando sobre las aguas. En Mateo dice que cuando lo vieron dijeron: ¡un fantasma! Y Jesús le dijo: no tengan miedo, que yo soy. Juan continúa. Dice que tuvieron miedo. Versículo 20. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. 365 veces en tu Biblia Dios dice: no temas. Una por cada día. Cuando te sientas atemorizado, recuerda que tu Dios por cada día te dice: no temas. Yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó, ¿cuándo? ¿Cuándo llegó? Enseguida al lugar, a la tierra donde iban. Mateo dice que cuando él entró en la barca, después de lo de Pedro y después de Juan, no hace mención acerca de Pedro saliendo de la barca y hundiéndose y todo. Mateo sí la hace. Pero lo importante es que cuando entró Jesús en la barca, se calmó la tormenta y llegaron enseguida donde iban. Tu Dios es el Dios que no te mira de lejos, sino el que se mete contigo en la barca. Tu Dios es el Dios que no está allí para demandar de ti cosas que Él no hace, sino para hacer aquellas que tú no puedes hacer. Que cuando la barca se te hunde, Él se mete contigo y calma la tormenta. Y aún en el mismo mar, Él hace que tu embarcación llegue donde tiene que llegar enseguida. Todos pasamos por muchas cosas. Todos nos enfrentamos a diferentes cosas. Todos tenemos momentos, amados, cuando nos sacudimos. Si usted no, Dios te bendiga, pero yo sí. Todos hemos pasado por alguna. Cuando todos dicen no, cuando lo único que se ve es dificultad, cuando aún las cosas que creías seguras ahora se desboronan. Todo lo que tú le tenías confianza ahora desaparece. Y pasamos las 1001 caminando, tratando de hacer las cosas de acuerdo a como nosotros creemos que es mejor. Y a veces parece que Dios no está ahí, pero Dios está ahí en cada paso que tú diste, en cada tropezón que tú diste, en cada uña que se te rompió. Ahí estuvo Dios consolándote. Y en cada momento que tú creíste que nadie te salvaba, allí estuvo la mano de Dios para sacarte. Se metió al lodo y de allí te sacó. Uno de mis hermanos de la iglesia de New Jersey vino a los Estados Unidos de su nación, cogió trenes y camiones y de todo, llegó a México y allí pasó muchas cosas. En su nación era un muchacho que cantaba coritos en las iglesias y de todo, llegó aquí y se convirtió en un alcohólico. Viviendo en las calles, pasando de todo. Pero un día alguien le dijo, ¿tú sabes hacer algo? Le dije, sí, yo sé trabajar tal cosa. Dice, ah, mira, venga y ayúdame con esto. Y comenzó a trabajar allí. Y de allí lo engañaron, no le pagaron, se fue a otro lugar. Y allí conoció al que soy su suegro, que lo cogió y se lo llevó a su casa. Un hombre temeroso de Dios, que le enseñó a seguir a Dios, a vivir a Dios, y hoy día es uno de los que adoran en el altar en la iglesia de New Jersey. En su caminar por todo ese territorio, quizás él creía que era él que estaba caminando. En su andar por todo lo que pasó, quizás él estaba quejándose por lo que le había pasado. Y no tenía ni idea de que cada paso que dio en ese desierto, ahí estaba la mano de Dios guiando sus pies por donde tenía que cruzar. Que cada momento de sed que pasó, allí estaba Dios para proveerle algo de tomar. Que cada momento de hambre, Dios de alguna forma le alimentó. Lo guardó cuando estaba borracho, tirado en las calles. Y el día de hoy está glorificando a Dios por la obra que Dios hizo en su vida. No parecían momentos de paz, pero hoy todo es diferente. Es un hombre casado, un hombre que adora a Dios, un hombre con un corazón para adorar a Dios, con todos los defectos que tenemos todos nosotros, pero es un hombre al cual Dios ha traído hasta aquí. ¿Dónde te ha sacado Dios a ti? ¿De dónde te trajo Dios? ¿Cómo te trajo Dios? Tú llegaste a esta nación como llegamos todos, buscando un mejor futuro. No me digas que viniste aquí porque estaba muy bien en tu casa, porque ya tú estabas mejor que aquí, por eso estás aquí. No, no, no. Tú viniste aquí porque estabas buscando lo mejor que lo que tenías. Y llegaste aquí con eso. Viniste a buscar otra cosa y no sabías que aquí Dios te trajo para presentarse a tu vida, para declararse a ti, para traerte a ti, para ponerte donde estás hoy. Porque Él tenía planes que tú no conocías. Mis pensamientos son mayores que tus pensamientos. Pero Señor, ¿por qué yo estoy pasando por aquí? Porque por ahí es donde tienes que pasar. Hablaba con mis hermanos el martes y les hacía el comentario de que de Egipto salieron 1.600.000 personas. A Canaán llegaron 2 de ellos. 2. De 1.600.000. 2. Ni el líder entró, porque en su caminar deshonró a Dios. Pero esos 2 que llegaron, hasta el día de hoy estamos hablando de ellos. Hasta el día de hoy estamos aprendiendo de ellos, viendo cómo mantuvieron su vista en Dios y no en las cosas que les rodeaban. Sí, hay murallas, sí, hay ejércitos, sí, son gente grandes, pero nosotros con Jehová nos los comeremos como pan. Si eso no es tener paz, yo no sé qué es eso entonces. Yo estoy pasando por muchas. Sí, yo estoy pasando por muchas. Me ha sucedido esto, me sucede aquello, estoy así, estoy allá, estoy allá, estoy allá. Pero mi Dios, sabe de todo lo que yo estoy pasando. Y Él está en control de mi vida. La paz de Dios que sobrepasa. Oh, es muy bueno dar gracias cuando usted está bien. Es muy bueno decir, oh, gracias Señor, después que pasó la cosa. Pero el apóstol, en el versículo 6, Filipenses 4, 6, volvamos allá. El apóstol dice que usted por nada esté afanoso, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Es dando gracias antes que usted las reciba. No es después que las recibió. Después que usted las recibe, cualquiera da gracias. Pero reconocer que Dios va a tomar acción, aún en lo que no se ve, eso toma algo más. Y es estar en esa paz que dice el versículo 7. Versículo 7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa, que está por encima, que no importa lo que usted esté pasando, está en paz, porque usted sabe quién está a cargo de esto. Mi vida no está en las manos de las circunstancias. Mi vida no está en las manos de ninguna enfermedad. Si Dios me permite que pase por ahí, me metió Dios por ahí. Al pastor Manolo no lo mató el COVID. Al pastor Manolo lo llamó Dios a su presencia. Su vida está en las manos de Dios. Y es necesario que usted esté convencido de eso. Porque si no, cualquier cosita te mueve. Te mete en desesperación. Te mete en toda clase de temor. ¿Usted sabe cómo comenzó el temor? Con una desobediencia. En el Edén, una desobediencia. Y después que desobedecieron, dice que se escondieron. Y cuando Dios vino a buscar y llamarlo, dice, yo oí tu voz en el desierto y me escondí. Porque tuve ¿qué? Tuve miedo. Antes no tenía miedo. La palabra dice que estaban los dos desnudos y no se avergonzaban. Ahora se metió dentro algo que les influyó temor. Y en esa desobediencia entró el temor. Y ahora tenían miedo de que el que los creó y que los veía todos los días así, los viera desnudos. Se fue la paz. Ya estaban corriendo y escondiéndose detrás de las matas. Cuando antes iban donde Dios sin ningún problema. Nuestros niños nacen y andan por ahí desnudos sin problemas. Hasta que usted le inculca que hay que cubrirse. Y ya es diferente la cosa. Amados, Dios está a cargo de tu vida. No permitas que nada te meta en tal temor que te aleje y te haga esconder de la presencia de Dios. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el motivo, cualquiera que sea la circunstancia, estoy pasando por aquí, estoy pasando por allá, sí, yo estoy pasando por ahí, pero Dios me va a sacar de esto. Dios me va a sacar de aquí. Dios me va a usar para esto. Dios va a usar mi condición para algo mejor. Si el Señor no hubiera metido a Jeremías, ¿usted estuviera hablando de Jeremías hoy día? ¿Cuántos testimonios preciosos de las cosas grandes que Dios ha hecho en medio nuestro hay? Porque Dios nos metió por ahí. Perdóneme, pero usted no sabe lo que es algo a menos que no pase por ahí. Todo el mundo quiere decir que Dios es bueno, que Dios actúa, que Dios sana, pero nadie quiere enfermarse. ¿Alguien se quiere enfermar? Pero todo el mundo quiere testificar de que Dios sana. Que Dios es un Dios poderoso que me saca de necesidad, pero nadie quiere tener la necesidad. Entonces Dios tiene que cogernos a nosotros y meternos por alguna para que usted pueda testificar de la grandeza de Dios. Cuando estés allí, mira a Dios actuar. Cuando estás en el medio de lo que estás, mira a Dios obrar. Pastor Marcos, cuando oraba, mencionaba acerca de este paralítico que estaba allí en el estanque. 38 años, tirado allí en el piso. Y todos los días lo llevaban y tenían que ir a recogerlo otra vez. Y todos los días por 38 años y volvían con el hombre para la casa, pero un día, como dice la palabra acerca de Noé, y se acordó Dios, como si se hubiera olvidado, pero un día pasó Dios por allí. Y desde ese momento en adelante jamás tuvieron que traerlo ni llevarlo del estanque. Ahora actuó Dios. Llegó el momento de Dios actuar. Nació un hombre ciego. De acuerdo a la ley, pecado. Hasta los mismos discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Pecó él? Me sorprende la pregunta si pecó él. Porque nació ciego. Y si nació ciego y fue por pecado de él, significa que pecó antes de nacer. ¿Deducción o no? ¿Pecó él o sus padres? Y Jesús le dijo, ¿qué? Ni él ni sus padres, este está ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Para qué nació ciego? ¿Para qué nació ciego? Para que la gloria de Dios se manifieste. Mi amado, todo lo que te pasa, todo lo que tú has pasado, toda situación que se ha presentado en tu vida es para que la gloria de Dios se muestre en ti. Y llegado el cumplimiento del tiempo, la gloria de Dios se mostrará. Mantente en paz. Mantente en paz. Espera en paz. Espera a Dios. No en Dios, sino a Dios. Cantamos los que esperan en Jehová. Pero la palabra dice los que esperan a Jehová. Los que esperan a, no en a. Diferente. Un significado completamente diferente. Estamos esperando a Jehová. Y en Jehová también. Pero lo primero es esperar a Jehová. Porque Jehová un día cumplirá la palabra que ha dicho sobre tu vida. ¿Qué ha dicho Jehová? ¿Qué ha dicho Jehová de ti? ¿Qué ha dicho Jehová de ti? ¿Qué te ha prometido Dios que todavía estás esperando? Espera a Jehová. Sí, alma mía, espera a Jehová, porque aún he de adorarle. Y Él va a hacer lo que quiera contigo. Y al final, amados, sacará una obra preciosa, donde su gloria se verá en tu vida. Y tú podrás testificar de las grandezas de Jehová para contigo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo tú estás así tranquilo cuando lo que te está pasando? Estoy esperando a Jehová. Si fuera yo me hubiera vuelto loco. Yo no me he vuelto loco porque estoy esperando a Jehová. Y tú que siempre estás metido en la iglesia, mira lo que te está pasando. Jehová tiene control de mi vida. Me pase esto, no me pase, yo voy a glorificar a Dios. Porque al final, la única gloria que tiene que verse es la de Él. Ese es nuestro afán como casa espiritual. Que Él sea glorificado, que Él sea agradado. No que me vea yo, no que me oiga yo, no que yo hable ni que diga. No, es que Él sea glorificado. Que todo lo que sucede en medio nuestro glorifique a Jehová. Y su paz tiene que verse en ti, amados. Y se verá en ti. Yo le pedí a Dios, explícame eso. Porque Pablo escribió y él sabía lo que quería decir. Pero yo le pedí a Dios, explícamelo a mí. Usted tiene un nombre para esto. Él tiene otro nombre, aquel tiene otro nombre, pero estamos hablando de la misma cosa. Pero si ella dice el nombre y yo no sé que ese nombre es para esto, entonces yo no sé lo que me está hablando. Entonces yo le pedí a Dios, explícame qué es eso de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como a mí me gusta el deporte, me lo explicó en forma de un boxeador. Y me dijo, ese es un boxeador que va a pelear con alguien al que todos consideran que es superior y que no hay cómo vencerlo. Dice, pero este se sube al ring sabiendo que al final, a la última campana, su mano va a ser levantada. No es lo que tú veas, ni lo que el mundo te diga, ni lo que tú percibas. Es saber que en que está de tu parte es Jehová, Dios de los ejércitos. Y al final, a la última campana, tu mano será levantada como campeón. Quiero terminar diciéndote esto. El apóstol Pablo habló a los tesalonicenses y les dijo, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen como los que no tienen al Señor. Y les dijo, no muertos, sino que duermen. Y les explicó cómo van a ser las cosas al final de los días, al final la trompeta, el Señor va con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros los que estamos despiertos. Y termina diciendo, consolaos con estas palabras. Cuando caiga sobre ti el peso de la demanda, cuando caiga sobre ti el peso de la tribulación, cuando caiga sobre ti el peso de la ansiedad, cuando caiga sobre ti el peso de la inseguridad, mantente mirando al invisible. Mantente en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entendiendo que cuando llegue el final de todo, tu mano va a ser levantada como campeón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Deposítale en ti su paz y te deje ver qué es lo que tiene que hacer contigo. Que a pesar de lo que tú has caminado, Jehová está guiando tu camino. Él no te va a dejar a medio camino. Él te va a llevar hasta donde tienes que llegar. Padre, gracias te doy por tu misericordia para con nosotros. Gracias, papá, porque en medio de todas las cosas, Dios mío, tú has estado de nuestra parte. Te hemos visto obrar, aun en los momentos angustiosos, oh Dios, cuando nos creímos que no había solución, allí tú estuviste. Metiste tu mano en el lodo, dice tu palabra, y nos has sacado de allí, Dios mío, con cuerdas de amor. Nos has levantado, Dios, y hoy te vemos triunfar en medio nuestro. Gracias porque tú eres el Dios de la paz. Gracias porque tus pensamientos son mucho más de lo que yo creo. Gracias, Dios, porque tú haces aún las cosas que yo ni siquiera vislumbro. Tú le estuviste entretejiendo, Jehová, desde el principio. Y hoy podemos mirar atrás y ver, Señor eterno, que tu mano hasta aquí nos ha ayudado. Oh, Jehová, Dios eterno, si nunca nos dejaste en el camino, ¿por qué vamos a creer que nos vas a dejar ahora? Llévanos hasta el lugar donde tiene que llevarnos. Llévanos al puerto donde tenemos que llegar. Métete con nosotros en la barca y condúcenos a donde tú quieres llevarnos. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos exaltación. Danos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.